Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Temas de Mujer, el programa que está dedicado a ti y a los temas que a nosotras nos interesan. Hoy con uno muy contingente, absolutamente contingente, que a la mayoría nos tiene muy preocupadas. Estos kilitos de más que tomamos durante el invierno, los duplicamos ahora el 18 de septiembre y lo único que queremos es bajarlos para llegar al verano y estar regia y estupenda. Entonces, para eso, o para ayudarnos un poco a acercarnos a esa meta, tenemos hoy día como invitada a una nutricionista muy especial, nuestra amiga Mayra Castillo. Hola Mayra, bienvenida. Hola Ángel, ¿cómo estás? Bien, mi niña. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que por favor nos puedas ayudar ahí con algunos consejos. Sí, lo importante es poder ayudar acá a las mujeres principalmente, que nos complicamos tanto con ese rollito de más, ¿no es cierto? Claro. Así que bien, vamos con el tema principal. Sí. Mira, lo primero es esta angustia un poco que se produce en nosotras porque queremos bajar los kilos rápido. Viene el verano y uno así, tiene que ser rápido y viene, claro. Y te atacan por todos lados las piedras relámpagos. Son poquitos meses los que quedan. Poco, claro, entonces tú decís, si no lo hizo durante un año, ¿qué hago ahora? Sí, y ahí es donde salen estas copias de dietas milagrosas. Exactamente, o sea, son buenas, son efectivas, conviene hacerlas. A ver, toda dieta que sea milagrosa te va a permitir, ¿no es cierto?, bajar de peso. O sea, si tú te pesas el día lunes y haces estas dietas, lo más probable es que tú notes el día viernes que ya vas bajando de peso. El problema de esas dietas es que tú muchas veces vas a perder peso, vas a perder el tema del agua, grasa y lo que es masa muscular. Entonces ahí es donde no nos conviene mucho entregar estas dietas milagrosas. Siempre se debe basar principalmente en cambiar hábitos. Porque una vez que pasa esta dieta, ¿no es cierto?, que a lo mejor va a durar 3, 5, 7 días. Normalmente una semana. Claro, necesito, vas a bajar de peso, pero el problema es qué vas a comer después de esa semana. Porque ahí es donde vas a tener el efecto rebote. ¿Qué como? ¿Qué tomo en el desayuno si estoy acostumbrada a comer, por ejemplo, sandía, manzana todo el día? Y es ahí donde volvemos a subir todos esos kilitos de más. Claro, es el efecto rebote. Entonces, ¿qué se recomienda siempre? Tener una buena asesoría nutricional. ¿Ya? Con el profesional que corresponde, ¿no es cierto?, en esta área y así poder entregar una dieta mucho más equilibrada y mucho más saludable. Porque hay nutrientes que no tienen que por qué faltar dentro de tu alimentación. Claro, uno muchas veces te dicen, no, que carbohidratos, que tienen que ver, te decís, pero ¿y cómo lo hago? Claro, es ahí donde la nutricionista o el nutricionista cumple el rol principal, ¿no es cierto?, de asesorar y evaluar también al paciente diciéndole, ya, de acuerdo a su estado nutricional, porque eso va a ser en forma individual. Bien. La copia, por ejemplo, la dieta de la vecina, la dieta que yo vi en internet. Eso te va a preguntar, esas son, o sea, ¿vale dietas, la pena? Claro. Porque, esas son dietas que generalmente no sirven para uno, porque no todos tenemos la misma contextura, no todos pesamos lo mismo, no todos tenemos la misma talla, claro, no todos tenemos la misma actividad física. Ni la historia genética también. Claro, también fue un factor importante la genética. Y por ejemplo, cuando tú vas a la consulta, un nutricionista, ¿cuál es la evaluación que me hacen a mí en particular como para hacer la diferencia con respecto a empezar a hacer dieta que están ahí en internet? Claro. Por ejemplo, lo primero que yo haría cuando, si tú vas a mi consulta, es, aparte de preguntarte cuáles son tus datos personales, ver qué edad tienes, a qué actividad física te dedicas. Ahí yo te evalúo, por ejemplo, va a depender mucho del equipamiento que tenga la nutricionista, pero hay unas balanzas que son bioimpedanciómetros que te miden el porcentaje de grasa, la masa muscular, la cantidad de agua, en los huesos que tú tienes, la grasa visceral que tú tienes en ese momento. Y ahí te dicen, y a partir de eso yo te digo, mira, ¿sabes qué? Estás en un estado nutricional, por ejemplo, de sobrepeso. Entonces, para ello, tenemos que bajar el porcentaje de grasa, pero vamos a mantener la masa muscular. Y lo más importante es darle tranquilidad a la persona de que con esa alimentación saludable va a lograr el objetivo que quiere ella, que es en 3 meses. Pero, por ejemplo, mira, ya, como para saber qué es lo saludable o qué es lo no saludable, uno dice ya, 1 kilo a la semana, 2 kilos, ¿qué es más o menos lo recomendable? Lo recomendable, claro. Lo recomendable es bajar entre 800 a 1 kilo dentro de una semana.
¿Ya? Va a depender mucho del metabolismo que tenga la persona, ¿ya? Porque hay patologías, ¿no es cierto?, como el hipotiroidismo, que su metabolismo es mucho más lento, entonces se demoran un poquito más. Pero es ahí donde nosotros como profesionales debemos tener el apoyo, ¿no es cierto?, entregarle el apoyo a la paciente para que de cierta manera ella pueda entender que si bien está bajando de peso más lento, lo va a, seguir lo va a lograr. Claro. Sí, porque uno necesita mucho ese apoyo psicológico también. Cuando tú comienzas una dieta también te empieza a poner un poquito idiota. Claro. Esa es la verdad. Sí, porque empezamos a quitar ciertos alimentos que son como necesarios o que uno está acostumbrado a consumirlo. Claro, entonces el refuerzo positivo también del profesional. Claro, y esa es la idea. Hoy con las redes sociales también juega un rol importante, por ejemplo, lo que es Facebook, lo que es WhatsApp. Y poder trabajar con esas personas de cierta, ¿no es cierto?, de cierta forma para que no se sientan solos. Ahora, en 3 meses sí podemos lograr, ¿no es cierto?, el objetivo. Y hoy en día la parte de los gimnasios, el boom, empieza en septiembre. Exactamente. Después de las 18. Pasa el 18, se llenan los gimnasios. Claro. Y es ahí donde tenemos que nosotros también trabajar con la actividad física. Porque no es solamente alimentación. Si bien el 80% tiene que ver con la parte de alimentación, el otro 20% tiene que ser con actividad física. O sea, independiente que yo haga la mejor dieta del mundo, igual tengo que complementarla con la actividad física. Claro. Por ejemplo, una persona que está sobrepeso, que está con obesidad, si baja de peso, lo más probable es que su piel empiece a quedar más flácida. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que jugar con el kinesiólogo que está en el gimnasio, con el personal training que también puede estar con la persona. Entonces poder, ¿no es cierto?, mejorar la masa muscular. Si bien vamos a perder grasa, lo ideal es fortalecer la masa muscular. Y así quedar mucho más tonificadito, claro. De que la piel te quede suelta. Claro, porque muchas veces, claro, bajan de peso, pero queda este problema, el abdomen delantal. Sí, entonces, y es mucho más difícil y muchas veces requiere solamente ya operación. Sí, y las mujeres se complican más todavía. Nosotros nos complicamos un poco. Sí. Entonces eso pasa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entregar una alimentación saludable, pero no estas dietas flat, ¿ya? No estas dietas que son milagrosas. O la dieta que le resultó a la vecina, no me va a resultar a mí. Claro, me va a resultar a mí. Claro. No, pues todos tenemos distintos aspectos, ¿no es cierto? Y por ejemplo, ya entendemos eso y eso es muy importante. O sea, obviamente lo que tú decías de la evaluación personal, incluso mi peso, aunque yo tenga la misma estatura que otra persona, tiene que ser distinto, porque mis huesos son más grandes, no sé. Claro, tiene que ver con un tema de contextura también. Claro, porque las contexturas son totalmente distintas de una persona a otra. Entonces, y por ejemplo, eso es importante. Lo que decían, antiguamente se decía, no, que hay que respetar los horarios y las comidas, que el desayuno, que no comas nada al medio. Y yo he escuchado ahora que están... cambiando todo. Que están cambiando y que te dicen, o sea, come poco, pero varias veces al día para que el metabolismo sea más rápido. ¿Es así o también es otro de los mitos que hay? No, mira, lo más importante tiene que ver con desayunar. Sigue siendo una ley. Claro, sigue siendo ley el poder desayunar, ¿ya? Ahora, si tú tienes más comidas durante el día, es mucho mejor. Por ejemplo, si tú consumes alguna colación a media mañana, lo más probable es que no llegues con tanta hambre al almuerzo. ¿Ya? Entonces, eso te va a hacer disminuir un poco la cantidad de comida que tú estás acostumbrado en el almuerzo a consumir. Menos, pero más. Menos, claro. Entonces, ahora, dentro de esta... horarios de comidas que son hartos, lo ideal es que tú puedas escoger alimentos que sean más saludables. ¿Ya? Eso es lo difícil. Sí, eso es lo difícil. Pero para eso tenemos el etiquetado. Y el etiquetado, ¿no es cierto?, de hoy en día juega un rol principal. El etiquetado es que tú me dices alto en calorías. Con los logos negros, perdón. Perfecto. Sí, con los logos negros. Entonces, alto en calorías. Entonces, ahí tienes como más para escoger alimentos que son saludables. ¿Ya? Que tienen más cositas negras, mejor no. Claro, entre más consumamos los más lejos. Pero los que son menos, igual los podemos consumir. Sí, va a depender de cómo lo consumamos. Por ejemplo, a lo mejor alguna galleta de salvado te va a decir que es alta en calorías. Pero nunca te vas a comer los 100 gramos. Entonces, ¿ahí cuánto te vas a comer? ¿30 gramos? A lo más. Son tan claro, secas, entonces, claro. Va a depender mucho de tus gustos también. O sea, no hay que sufrir en este tema, porque como digo, uno se pone un poquito de mal humor también, que sí. Personas, por ejemplo, yo soy buena para el chocolate.
me lo quitan y muero. Claro, pero por ejemplo estas dietas estrictas que hacen a veces las personas, donde sacan todos los alimentos, no son recomendables, porque a la final, dentro de una semana, dos semanas, vas a querer consumir ese alimento. Y con más ansiedad, quizás. Y con más ansiedad. Por ejemplo, el chocolate. El chocolate sí está permitido consumirlo, pero es una barrita. Claro, y va a depender del chocolate. Claro. Porque el chocolate, por ejemplo, que es más alto en azúcar, que son las marcas, por ejemplo, que valen un poco más baratas, son con mucha cantidad de azúcar. Pero si compramos uno que sea alto en cacao, claro, va a tener el efecto, ¿no es cierto?, de ser un antioxidante y te va a ayudar al tema del ánimo. Eso te iba a preguntar, porque están diciendo mucho de que los que tienen más cacao tienen menos azúcar y también son, o sea, pero no significa que me pueda comer una barra. No. Mal, no. Todo en la cantidad que corresponde es lo ideal. Es lo ideal. Por eso sacar ciertos alimentos no corresponde, porque al final en uno, en dos meses vas a querer consumirlo. Por ejemplo, en una dieta siempre hablan de que el tema de las legumbres es pesado, es malo. Pero ayer estaba escuchando las noticias que había bajado el consumo y que había muchos especialistas que decían que era malo que bajara el consumo, que era bueno consumirlas, claro, tenerlas igual. Sí, el tema, por ejemplo, de, bueno, las encuestas hablan de que nosotros somos un país que consumimos poco lácteo, pocas legumbres y pocos pescados. Nos alimentamos mal. Claro, en resumen. Claro, teniendo por ejemplo, una costa bien grande, ¿no es cierto? Sí. Consumimos súper poco pescado en relación, por ejemplo, a Perú. Perú consume alrededor de 22 kilos y nosotros comemos 7 kilos anuales. ¿Y el pescado? ¿Por qué? El pescado es esencialmente bueno por el omega 3. ¿Ya? Es importante, es una de las grasas buenas. Es el anticolesterol, tengo entendido. Claro, es de las grasas buenas, las que podemos consumir. Ahora, en cuanto a la preparación, es donde tenemos que tener un poquito de cuidado. Yeah. ¿Ya? Porque, por ejemplo, frito no nos sirve mucho, pero si va al horno, si va a la plancha, hay distintas preparaciones hoy en día. O sea, siempre el pescado por sobre las otras carnes es más saludable. Podríamos decir eso, ¿no? No tan así, porque por ejemplo el pescado, si bien nos aporta el omega 3, ¿no es cierto? Las carnes rojas nos aportan lo que es el hierro, importante para nosotros, ya que nos va a transportar el oxígeno que necesitamos. Entonces igual es importante. Por eso te digo, dentro de una alimentación, todos los alimentos son necesarios. No hay un alimento que podamos decir, ya, este alimento por sí solo nos va a entregar todos los nutrientes que necesita tu organismo. Imposible. ¿Ya? Ni siquiera estos famosos suplementos alimenticios prometen el oro y el moro. Mira, los suplementos generalmente se utilizan a veces como para reemplazar una comida. ¿Ya? Claro, en casos SOS uno los puede utilizar, pero habitualmente consumirlos todos los días no, ¿ya? Porque si bien tiene algunos nutrientes, no es completo el 100%. Yeah. ¿Ya? No lo vamos a comparar con una alimentación saludable. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, las personas que sí hacen deporte necesitan suplementos deportivos. Claro, ahí sí. Porque ahora, tiene mayor desgaste. Claro, va a depender mucho de la actividad física. Claro. ¿Ya? Pero lo importante es que las personas puedan tener una alimentación equilibrada y de todo tipo de alimentos. O sea, no los alimentos no están exentas por el hecho de que son más calóricas. No, ¿ya? Muy por el contrario, las legumbres sí nos aportan el hierro que es necesario, ¿ya? Sí nos aportan lo que es la fibra y nos aportan calorías. Yeah. Y que el organismo necesita esas calorías. O sea, nosotros tenemos que regular la cantidad de calorías que necesita cada persona. Y eso cuando tú vas a la evaluación te dicen también, porque por ejemplo, por lo genérico, te dicen ya 1200 calorías diarias para mantenerte, si quieres bajar de 800 para abajo. Claro. Eso tampoco es un genérico. No, lo que pasa, a ver, hay una cantidad mínima de energía que tú necesitas. Yeah. Y ese es el metabolismo basal, que es lo mínimo de cantidad de energía que tú quieres, necesitas. Sin esa cantidad de calorías, el cuerpo ya empieza a tener poca energía, nos vamos a poner un poco mal genio, todo más lento. Claro, más lento. Bien. Entonces, lo ideal es entregar las calorías que tú necesitas, ¿ya? Bien. Pero eso, o sea, como te decía anteriormente, eso se hace a partir de tu peso, de tu talla, del sexo que tienes, de la actividad física que tienes, de todos esos factores. De tu historia de enfermedad. Claro, si es que tienes alguna enfermedad, ¿no es cierto?, alguna patología, todo eso se ve dentro de la consulta. ¿Ya? ¿Y las consultas que más te hace la gente? ¿Es por el tema del peso?
es por el tema del peso principalmente, pero ¿sabes qué? Hoy en día habla la gente mucho de los alimentos, por ejemplo, que ven en internet. Ya. A ver. Por ejemplo, arándano. ¿Puedo comer arándano? ¿Cuánta es la cantidad que puedo comer? ¿Me hace bien? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos, ¿no es cierto?, en internet, mucha información de los superalimentos. Exactamente. Que la quinoa, sí. Que sí. El maqui, por ejemplo, que se nombran harto. De hecho, entonces, hay un canal que tiene un programa que son los superalimentos y de todo empiezan a decir, ah, los busco, ¿dónde los encuentro? Claro, ¿y dónde los encuentro? Claro. Y eso también ha permitido, ¿no es cierto?, de cierta forma, a que la gente llegue a probar otros tipos de alimentos. Hay más acceso. Sí. Por ejemplo, el arándano hace un par de años el kilo era carísimo. Pero hoy ya está bajando, sí, el precio. Sí, está un poco más asequible. Claro, sí, entonces. Y lo juntan con las frutas rojas. Y que ahí, claro, y queda mucho más exquisito. Claro. Entonces, eso es lo principal, que la gente está preguntando. Ahora, también me preguntan muchas veces por qué, ¿cuánto tengo que bajar? Eso es la pregunta que uno claro, se hace. Claro, yo me peso en mi casa y peso lo mismo. O no he bajado lo suficiente. Entonces, ahí es donde yo les explico muchas veces que, claro, que ellos bajan de peso, pero también hay que bajar el porcentaje de grasa. Mm. ¿Ya? No, el peso abarca una serie de cosas, ¿no es cierto?, dentro de tu cuerpo. Bien. Tus órganos, los músculos, los huesos. Entonces, muchas veces las personas se complican porque no están bajando. Pero a lo mejor no están bajando el agua, no están bajando el porcentaje de grasa. Están bajando lo que se pesa. Claro, porque esa balanza es especial. Entonces, bien, cuando uno llega a la balanza de la casa es distinto. Ah, pero lo importante es que las personas puedan entender que bajar brusco o hacer estas dietas milagrosas no son a largo plazo buenas. Buenas. Porque te van a faltar algunos nutrientes, te van a faltar alimentos que son necesarios para funcionar día a día. Perfecto. Oye, Mayra, y este tema de que muchas veces hemos escuchado de el apoyo para empezar a bajar de peso con algún tipo de pastilla. Ya. ¿Son recomendables, aun cuando te lo receta el médico, o sea, tú como nutricionista? ¿Qué? Depende de la situación. A ver. Por ejemplo, en las obesidades es recomendable siempre y cuando sea entregada por un médico previo exámenes, ¿no es cierto? Cuando tú dices obesidad es porque ya llevan un índice de masa, o sea, índice. ¿Cuántos kilos de más o menos? Aproximadamente. Como para tener una idea. 15, 20, 25 kilos. Claro. Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque la obesidad sí vas a necesitar, ¿no es cierto?, alguna ayuda, ¿no es cierto?, que te permita bajar de peso. Ya. ¿Ya? Especialmente los obesos mórbidos. ¿Ya? Yeah. Ellos sí, pero sí siempre tiene que estar entregada por un médico, por un profesional, porque ahí hay que hacer exámenes. Va a depender del corazón, cómo esté, del hígado, por ejemplo, cómo esté el riñón. Entonces, todos esos aspectos hay que evaluarlos y eso lo hace el médico. Yeah. ¿Ya? Ahora, ¿hacer solamente con las pastillas? No. Tampoco. Ahora, si este es como una ayuda frente al realizar actividad física, al tener una alimentación saludable, perfecto. O sea, siempre como complemento, o sea, no es mala en sí, como claro. Muchas veces a veces. Ahora, sí. Va a depender de qué pastilla, ¿ya? Porque hay algunas que venden en internet, por ejemplo, que sí tiene el tema de la sibutramina infiltrada. Claro, la que está prohibida ahora en Chile. Claro, ya. Entonces, por ejemplo, en esos casos que se venden sin receta porque no el Instituto de Salud no la ha regulado bien, claro, hay que tener cuidado. Claro. La sibutramina, si mal no recuerdo, fue rechazada más o menos en Chile por problemas de corazón que le producía a la gente, ¿no? Claro. El principal problema que tiene es que acelera el corazón. Entonces, pacientes con hipertensión, pacientes que tengan algún problema cardíaco de base, mal, no está recomendado. Pero sí, obviamente, entonces, si tú vas y un médico te dice ya, sí, te voy a apoyar con esto porque tienes un nivel como muy grande de kilos que bajar, claro, es un apoyo. Es un apoyo. Y no puede durar tanto tiempo. Ah, ok. Ya, no son como, ya, vamos a consumirla durante un año. No, por ningún motivo. Por ningún Porque motivo. A veces uno piensa también ya, y si me la sigo tomando, a lo mejor no subo. Claro. Ahora, dentro de la alimentación, hay un periodo que es como uno empieza a bajar de peso, a bajar de peso, y se queda hasta acá. Sí, sí. Ese es parte del proceso normal. Es terrible. Sí, es terrible. Pero es parte del proceso normal, y yo se lo explico así a los pacientes. Ah, que va a haber un momento donde ellos se van a quedar como estancados con su peso, y lo importante es que puedan seguir manteniendo su alimentación, porque de nuevo va a retomar.
se demora alrededor de 1 o 2 meses, dependiendo del metabolismo de cada persona. Pero es así que viene. Sí. No es horrible, no, ese periodo. Claro, no es que uno se va a quedar estancado. No. Es que tú vas súper bien, uno va bajando bien. Y dices, ya, voy a cumplir la meta, y de repente te estanqueas. Claro. Es como lo que más afecta, sí. Porque las personas llegan y, pucha, no he bajado, no, estoy preocupada, y hago todo lo que usted me indica, pero no sé qué está pasando. Y es ahí donde tenemos que decirle, no, es parte del proceso fisiológico normal que ocurre cuando se está bajando de peso. Ya, pero después no, de nuevo. Es importante saberlo. Sí, y de ahí empieza de nuevo el retomar, sí, bajar de peso. Pero lo importante, como te digo, no es solamente el peso. Las personas se preocupan mucho de, oye, el peso. Es que es lo que tú puedes ver en tu, claro, casa, en la balanza. Entonces, hay otras cosas también importantes. Ahora, no significa que una persona que esté flaca significa que no tenga ninguna patología. Claro. Es verdad. Y eso se ve a diario dentro de la consulta. Personas que llegan, ¿no es cierto?, que son delgadas, pero tienen el colesterol alto, los triglicéridos altos. Es verdad. Y eso no se ve aparentemente. Entonces, hay que tener ojo, ¿no es cierto?, con poder detectar todas estas enfermedades que están, entre comillas, engañándonos en personas delgadas. Es un buen tema ese, sí. Mayra, absolutamente, porque normalmente nosotros asociamos obesidad, gordura, enfermedad, este es el tiro, algo debe tener. Claro. Pero los que están flacos... También, y es mucho más peligroso porque ellos no tienen un control. No tienen algún control, no van a médico porque aparentemente están súper bien. Claro. Pero en cambio el que está un poquito más gordito... ¿Tiene más control? Claro, tiene más control, les van haciendo los exámenes. Entonces eso nos permite, ¿no es cierto?, detectar en forma temprana alguna patología que estén presentando. Pues eso, o sea, sí. Mira, es súper bueno saber eso. Y además, por ejemplo, me preguntaba... cuando los niños, tanto que están hablando en este rato de los niños, y tú miras, y claro, yo me acuerdo cuando yo era chica, yo era una de las pocas gorditas dentro del curso, pero ahora tú miras y son pocos los flacos en un curso. Claro. Hoy estamos haciendo mal, papá. Hoy en día hay de 3 niños, 2 son gordos. ¿Es mucho? Es muy alta la tasa de obesidad que estamos teniendo. Bien. Incluso ayer leía en una página de internet que somos tenemos el primer lugar de obesidad infantil de América Latina. Wow. No, entonces es mal, alto. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente el papá que es gordo, el niño es gordo. Y si los dos papás son gordos, el niño tiene más alta la probabilidad de ser gordo. Entonces, lo más importante es poder cambiar hábitos desde que son pequeños. A eso iba. ¿Cómo tú le cambias el hábito a un niño si tú tienes malos hábitos? Claro, ahí es donde tenemos que trabajar con la familia completa. ¿Y eso lo hacen ustedes así? Sí. Papá, mamá, niño. Papá, mamá o cuidadora del niño o cuidador del niño. ¿Por qué? Porque si yo le entrego una alimentación a un niño que sea como súper saludable, atractiva, todo. Llega el papá con una papa frita. Claro, se nos va la paila, sí, todo. Sí. Entonces, lo ideal es poder trabajar con la persona que está cuidando, con la persona que cocina en la casa. La que más está en la casa. Claro, y ahí es donde necesitamos el apoyo de todos. Yeah. O sea, no porque el niño esté con una alimentación saludable, los papás van a hacer lo que ellos quieran, sino que tienen que apoyarnos en esa terapia, ¿no es cierto?, que le estamos entregando al niño para que sea más comprometido y logremos los objetivos. Y sea como ejemplo y no como tentación también, porque si no van a sufrir, hacer sufrir el chico. Ahora, un poco. Claro, ahora lo ideal no es hacer una dieta, como te decía, muy estricta, no, ¿ya? No te la van a seguir. Claro, por ejemplo, los niños en los cumpleaños, yo no estoy de acuerdo que sigan una alimentación como tan estricta, porque es una ocasión especial. Y ahí es donde los niños también tienen que divertirse. También tenemos que tener ciertos relajos. Por ejemplo, yo puedo tener toda la semana alimentarme bien, pero a la semana siguiente un día me puedo portar mal. Eso te iba a preguntar precisamente. O sea, es válido decir, ya, me voy a sacrificar toda la semana, pero el sábado, obviamente no un tremendo trago. Claro, no así en exceso. Claro, que ya me comí todo lo que no me comí en la semana. Sí. No, pero sí dame un gustito y ir a un restaurante si quiero, un vinito, no sé. Sí, sí. Eso, por lo menos yo, eso es lo que hago en mi consulta. Entregarle, ¿no es cierto?,
permiso a la persona de portarse en algún horario del día, un sábado, un domingo, en el almuerzo, a lo mejor en la once. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tenerlo con una alimentación tan estricta durante un mes, dos meses, tres meses, es harto. Entonces, va a depender mucho, yo les digo a mis pacientes, va a depender mucho de cómo ellos se vayan portando, porque si vamos súper bien, no hay problema. Mayor premio. Claro, pero si es que no, claro, ahí tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y Mayra, no, sí, sí, se puede lograr y sí, encuentro súper buena esa medida. Y mi niña, estamos ya a punto de terminar, se nos pasa volando siempre, lamentablemente, el tiempo en muy este rápido. Sí, uno quisiera hablar mucho más temas, pero algún consejo en especial, bueno, retomando la primera parte de este tema de pasar el 18 y queremos bajar lo más posible antes del verano. Ya, lo principal es alimentarse con una dieta equilibrada que sea saludable, que sea asesorada por una nutricionista o por el nutricionista, ¿no es cierto? Sí, con lo que tú nos has dicho. Hacer harta actividad física, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si nos estacionamos en el mall, estacionémonos más lejos, caminamos más, subamos la escalera y ya vamos teniendo otras actividades. Eso lo encuentro positivo, sí. Claro. A lo mejor no tenemos plata para ir a un gimnasio ni pagarlo, pero hoy están estos parques que también tienen hartos máquinas para hacer ejercicio. Han puesto, se han preocupado bastante. Entonces también podemos hacer eso. O caminar. O trabajar, ¿no es cierto?, en internet. Hay programas, ¿no es cierto?, donde te muestran cómo puedes hacer ejercicios con la silla o cuántos minutos tienes que hacerlo. También, si uno puede hacerlo en la casa, no necesariamente. Ahora, lo ideal es que sea asesorado para que tengamos un buen resultado, claro, no haya alguna, claro, alguna lesión que tengamos, pero siempre comenzar de a poco. Sí, lo importante es poder cambiar el hábito, tener esas ganas de decir ya, desde ahora en adelante voy a empezar a alimentarme bien, así que a partir de eso vamos a lograr todos los objetivos que nosotros nos planteemos de aquí a diciembre. Me parece una excelente reflexión, Mayra, o sea, todo de aquí parte y lo vamos a lograr si nosotros nos lo proponemos. Justamente. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Hace un tema muy interesante, yo creo que más adelante vamos a tomar otro. Sí, de todas maneras, sí, sería muy bueno tomar otros aspectos, ¿no es cierto?, de la nutrición y de la alimentación, porque es súper amplio el tema. Es amplio el espectro, o sea, contigo ahora nos paseamos por algunos y realmente te agradecemos. Yo sé que ustedes en la casa quedaron mucho más claras con respecto a lo que es la alimentación, la alimentación sana, bajar de peso, pero de forma saludable, no rebotar, no volver a subir, nos vamos a bajonear. Entonces, hacerlo como un hábito, como dice Mayra, un hábito. Sí, cambiar, ¿cierto?, el hábito, estamos al otro lado. Exacto. Ahí vamos a cumplir todo. Muchas gracias, Mayra. Te agradecemos a ti y esperamos la próxima semana que nos acompañen con un nuevo programa de temas de mujer, con los temas que nos convocan.